Buenos días. Bueno, ya gracias. Tres puntos importantes, aparte de los puntos importantes, lo que puede cambiar esto, el cambio de ánimo para los jugadores y otras respuestas también. Bueno, los puntos han sido muy importantes para nosotros. Ya lo decía durante la semana yo, que era un partido a vida o muerte, que el que un empate no nos serviría para nada, ninguno de los dos, y una victoria, el que ganara, pues le serviría de algo de revulsivo. Yo sí sabía que ganamos nosotros, pues vamos a quitarnos pues esa mochila que tenemos encima de nosotros. Ya hablábamos que veníamos jugando bien, veníamos trabajando, durante la semana se trabaja de maravilla, hay un ambiente en la caseta extraordinario, pero solo nos faltaba ganar un partido. Yo creo que hoy hemos sido merecedores de un resultado abultado, pero que creo que hemos merecido algún gol más. Y yo creo que esto va a ser el inicio de que nosotros pues, podamos empezar a caminar y mirar hacia arriba, ¿no? Respetando a todos los rivales. Ahora tenemos un próximo partido en Gran Canaria y el siguiente también, con lo cual vamos a ver si somos capaces de, a partir de ahora, pues, que este equipo tenga un poquito más de acierto, como lo hemos tenido hoy, y que el equipo empiece a caminar. Creo que me han dicho los resultados y creo que casi todos los resultados de los equipos que nos preceden pues nos han favorecido y vamos a ver ahora si empezamos a asomar la cabeza ya fuera del agua. Mister, el 4-2, para el que no lo haya visto, a lo mejor mañana oído el periódico puede parecer que ha sido un partido relativamente fácil, pero todo lo contrario, es un partido bastante complicado. No, un partido muy complicado porque además temíamos mucho y así fue, a balón parado. Temíamos mucho a balón parado este equipo por la estatura de Toño, en las entradas de Checa, a Chaval, que va muy bien de cabeza también. Entonces, a balón parado temíamos a este equipo. De hecho, bueno, pues el segundo gol viene de balón parado, una falta de lateral izquierdo, del chaval este, Guaya, y una pelota que sacó Ione a falta de Guaya, que la sacó al primer palo en una tirada inverosímil. Y luego, bueno, teníamos miedo a balón parado porque, bueno, el tema de Toño. Y luego Toño, la primera parte, con un balón solo que llegan a la portería, pues no tiraron ni a gol en la primera parte, un balón que le queda y le engancha y mete un golazo. Y nosotros teníamos una fe enorme en que podíamos sacar esto adelante y así ha sido, ¿no? Yo estoy muy contento con el trabajo que han hecho los jugadores porque durante la semana trabajamos muy bien y ayer hablábamos. Y ahí había jugadores como Geray, y lo tengo que comentar, que decía que hoy iba a ser su partido y así fue. Pues Geray ha hecho un partido extraordinario, de hecho incluso ha marcado hasta un gol. Y lo de Nacho, pues vamos, Nacho es que para pues, quitarse el sombrero, porque es un chaval que lo hemos sacado de tercera división y lleva en tres partidos seis goles, o cinco goles en este caso. Un gol precisamente el de Nacho, el 1-1, que fue importantísimo, ¿no? Pues irse al descanso con 1-0. Hombre, es que el gol de Nacho, el empate en el minuto que fue, pues fue muy importante y que nos dio vida porque llegas a la caseta todavía pensando y dices, bueno, pues vamos empatados, vamos a caminar, pero lo que sí fue importante es remontar el segundo gol de ellos. Nada más empezar al minuto de juego, la segunda parte, nos hace un gol y ahí sí que el equipo demostró que tiene casta, que quiere, que llega y bueno, pues trabajando como hemos trabajado, pues nosotros tenemos que conseguir el resultado y es el grito unánime que hay en la caseta, ¿no? Que trabajando de esta manera, nosotros tenemos que sacar resultados positivos en más de un partido. También para Cuco vemos que aparte de cómo está el equipo, la situación, lo que está llegando, que está también tirando de gente del filial, por ejemplo. Sí, bueno, y yo... Jugadores que hasta hace poco, lo mismo Nacho, que no contaba, que ha venido prácticamente a contar ahora. Bueno, hoy estaba Efren, que Efren también es del tercera división y se han quedado sin equipar jugadores de la primera plantilla. Pero yo se los hablo desde que llegué, le hablé, que a mí los que trabajen durante la semana y si quieren ganar un puesto dentro de la convocatoria o para jugar, lo tienen que hacer durante la semana. Si hay algunos que, pues no, pues creen que están haciendo las cosas bien y no son así, pues se quedan fuera y entran chavales de la cantera. Ahí estamos. Hoy estuvo Frey, ha jugado, lo ha hecho bien y entonces, bueno, a partir de mañana, pues a empezar a trabajar de nuevo para preparar el partido del próximo domingo en Mesindario.